Dile a tu jefe que se vaya para el trabajo, porque este show no es un relajo. Luis Jiménez lo tiene chiquito, pero tú sabes que él es tu favorito. Nosotros no tenemos competencia, Luis Jiménez es el dueño de la audiencia. Todo el mundo gritando wow, porque acaba de empezar Don Luis Jiménez Show. Wow. ¡Y ahora! Las noticias más turbantes y extrañas del mundo. Mucha noticia, hay alguna que ni dije en los titulares, pero están bastante espeluznantes. Extrañas, ridículas, pelúas. Por ejemplo, este hombre que fue arrestado por esconder un cuerpo en un shopping cart. Ah, bien. Daryl Orr, de 57 años, fue arrestado el pasado jueves por poner el cuerpo de una mujer de 27 años en una caja de cartón, después cubrir la caja con, dice, with a black bag. La puso entonces en un shopping cart de esos, de los chiquitos, que usa uno, you know, the foldable ones. Ahí le hace el compra y eso. Según las autoridades. Las cámaras de seguridad muestran al individuo entrando con la mujer al complejo de apartamento y después sale él con el carrito, con el cuerpo de ella ahí. El asunto fue que the body was discovered por dos hombres justo afuera del building. No fue que el tipo agarró el cuerpo y lo escondió a 7 cuadras de la casa. You know, it was right there. Se puso haragán. Dice, parece lo que las autoridades sospechan, que la mujer murió de una sobredosis en el apartamento del tipo. He knew the victim from around the neighborhood. Parece que ella vino y dice que vamos a meternos algo en la casa mía, ven que yo tengo una cosa bien buena allí. So no se sabe cuál era la relación entre ellos dos, pero anyway, el tipo está siendo acusado de concealment, de guardar un cuerpo humano inapropiadamente y también en posesión de sustancias controladas. Y a todo esto el tipo le encontraron droga y parafernalia. Was she dismembered? No, she wasn't dismembered. She wasn't? No. The one's released pending. She was not. Okay. Por otra parte, dice déjame ver. Hold on. Una madre descubrió que las cenizas de su bebé eran cenizas de perro, actually. Wow. Oh, man. Dice una madre en Pensilvania, dice que está viviendo una pesadilla, una pesadilla despierta. Right, de la cual no se puede levantar. Cuando la semana pasada le revelaron de que ella supuestamente tenía los restos de su hija que había fallecido. Dice Jennifer Daly, she had a stillborn daughter, you know, y parece que mandaron a cremar y ella por alguna razón quería tener las cenizas de la hija. Nació muerta la niña. Sí, pero parece que después alguien vino y le dijo de que las cenizas que ella tenía por los pasados 2 años... eran de perro. Eran de perro. ¿Y cómo se diferencia la ceniza de gente y la ceniza de perro? Exacto. No, lo que pasa es que el esposo de ella le dice, hey, vamos a echar la ceniza en un lugar y cuando ella lo abrió, she hadn't opened it. Y cuando ella lo abrió, tenía la plaquita de perro. Aquí, fido. Aquí ya se fido. Ya se fido. She thought it was her daughter. El dueño de la funeraria dijo, sí, fue error mío. I'm sorry, sí, se disculpó. Yeah, that's right, I apologize. Yo dueño de la funeraria, digo, que usted habla, señor, esto es una ofensa. Y la perra en la casa le estaba doliendo el trasero a la vaina donde estaba la... Hombre se declara culpable de cortarle los pezones a los senos de su novia. It's terrible. En South Dakota, este hombre fue acusado de sentarse arriba de una mujer y torturarla cortando parte de sus pechos con una tijera. El hombre se declaró culpable de los actos, actually. Tony Ledbetter, de Sioux Falls, South Dakota, se declaró culpable de 3 cargos de asalto agravado. Cada cargo tiene 15 años de sentencia, by the way. Y nada, parece que él y su novia estaban teniendo una discusión y de la manera que el tipo decidió manejar la situación fue sentándose arriba de ella
este, and, you know, con el brazo de él, como que le agarró con la, o sea, le pisó la garganta, como que diablo. You know, y entonces con la otra mano le estaba cortando los you know. Gracias. Oh my God. Terrible guy. Vamos, adelante, señorita. Una noticia. Este hombre de 30 años en China fue al hospital luego de despertarse. Es naranja que se dice, ¿no? Señor, es el país. El país de China, no la China, una China. Me retiro. Sí, por favor. Pues este señor de 30 años se despertó con un dolor terrible de oído. Inicialmente él pensó que una cucaracha se le había metido en el oído mientras él estaba durmiendo. Al no aguantar el dolor, va al hospital. Cuando llega allí, el doctor descubre que dentro de su oído hay una lagartija viva. ¡Ah! Wow. Dentro de su oído. Una lagartija. Ajo, un lagartijito de eso. Así es. ¿Qué? La lagartija estaba moviéndose muchísimo. You can save 15% on insurance. Para que lo escuche bien, sí, que le metió. You can save 15% on insurance. Estaba volviendo loco el tipo. By switching to me. No, la lagartija estaba tan inquieta dentro del oído que el doctor primero le puso una inyección a la lagartija para tranquilizarla. Oiga, y eso. Y después, en 5 minutos, logró sacarla del oído de este hombre. Pero después, cuando la saca, le falta la colita. La buscaron y la colita no la encontraron. Parece que se metió ella sin la colita. Oye. El hombre ya está bien, se recuperó. Y el doctor en China, no sé, en Estados Unidos. Y el lagartijito cantó: he dejado mi cola en tu oído. A ver, y a la ver. Falta de esa vaina a mí me mata. A ver, el doctor en China. A mover la colita. Si no la mueves, se te queda topiadita. Mi cola soy yo. No, y no lo comprendió. Luis, all right, adelante, señorito. This is super strange. Esto es super strange. Strange. Sí. Super extraño. Extraño. El superhéroe más raro que existe. Esta mujer había viajado, esta persona, una mujer, había viajado a Italia hace 9 años y se le había perdido la sortija de matrimonio de 1.1 quilate. Un diamante y con el gold band y todo. Luis. What? Ella había... Es una porquería. Dicen 1.1 quilate, una porquería. A mí, uno tiene 18, 24 quilates. No, but the rock, it's pretty, it's a nice size rock, 1.1. Can you smell what the rock is cooking? No, dice él. What? El diamante que le ponen encima a estos oh, anillos. Oh, okay. ¿Eh? The rock. Sí. Gotcha. Yeah. Sorry. Entonces, Luis, ella decide volver 9 años más tarde a Italia. Y camina por la misma calle por donde había caminado y de momento ve algo brillando. Esa vaina, uno va de vacaciones a un sitio tan caro y va a caminar por el mismo sitio, camine por otro lado. Pero en este caso, señores, deje que, okay, en este caso please. Ella va a caminar, ve algo brillando en una de las aceras. Oye, y no todo lo que brilla es oro, ¿eh? Claro. Pero, y Luis, ¿qué? Y era la sortija de ella. A veces un chicle, a veces. O sea, ella perdió el anillo y 9 años después regresó. Sí, señor. Y encontró el anillo. Encontró el anillo. Hey. No, en la misma calle donde se le perdió. Sí, señor. Wow. Hasta con una mujer los otros días que hace años había perdido una sortija y la encontró en la hortaliza dentro de, o sea, con una zanahoria. Es una parte del cuerpo. No, señor. La hortaliza. Un huerto, una hortaliza. ¿A usted le ha picado la hortaliza alguna vez? Yo pensé que yo me había... En alguna parte de mi vida yo me había tenido que afeitar la hortaliza. Me voy a untar un chin de crema en la hortaliza. Exacto. Para humedecer. Ok, pero no, la hortaliza es como un jardincito, ¿verdad? Right? Un huerto, correcto. Yeah, un huertico. Y entonces encontró la sortija, el anillo, con una zanahoria que había crecido. ¿Cómo se dice hortaliza en español? Hortaliza. Sí. La sortija, usted dice. Un huerto, dijeron. Un huerto. Una hortaliza. Ay, vi. ¿Qué fue? No. Imagínate, encuentran un huerto en el patio de la casa de Rosario. No, la coincidencia fue que fue el día de los huertos. Un huerto, okay, so muerto obviamente una persona muerta. Un huerto, right? Huerto, that's a word in Spanish for what? For
hortaliza. Oh, sí, sí, un huerto. Sí. Un jardincillo. Un jardín de o sea, si usted tiene sembrado ajicito, con vainitas, eso es un huerto. Ah, ok. Ajá. Sí. Un huertico ahí. Recuerde, si le pica un huerto, raquiña. Es un huerto, raquiña. Un huerto viva por un. Para el dolor muscular. Diablo, pero aquí está una idiota detrás de la otra, señor. All right. Chelsea Wilson se llama esta chamaquita. Ella decidió de que para hacer dinero, ella iba a inventar un plan genial. La niña de 24 años, la niñita, la nena de 24 años, le dijo a su papá, logró convencer a su papá que la llevara a una entrevista de trabajo, que allí que le ofrecieron trabajo en el TD Bank, en Fort something Florida, no dice aquí dónde. Pero anyway, dice Fort Florida, I'm sure that's not the name of the town. No, en la Florida. So, el papá la lleva de aquí al banco, y la niña lo que hace es que se baja del carro, es que la chamaquita, la bebé de 24 años, se baja del carro, sí, y asalta el banco. No salió con gran cosa, sale con $300 en cash, se montó en el carro y le dijo al papá que eso era que le habían dado el trabajo y que eso era un cash advance que le habían dado en el trabajo. De que le avanzaron $300 en cash. El papá dice que estuvo sospechoso, pero pues que le hizo muchas preguntas, pero como quiera, llegó a la casa y al ratico se aparecieron las autoridades luego de que vieron las cámaras de seguridad y el papá estaba al frente del banco esperándola. So they vieron la placa en de... You know. Lo llamaron, señor. Lo llamaron, le dije, no, mi hija estaba solicitando trabajo ahí. No, su hija vino a asaltar el banco. No, que ya trabaja. Espérate. Tú me estás diciendo que la marihuana que ella se fuma no es recetada tampoco, no es de... Ha estado engañando, mi hija. Ha estado engañando, mi hija, hombre. Oh, es que uno como papá, de verdad, le cree todas las niñas. Seguro la niña tenía hasta la media negra en la cabeza y él como quiera le creyó. Sí. Un trabajo. Mi amor, yo sé que tú vas a una entrevista de trabajo. ¿No te puedes quitar esa media negra que tiene en la cabeza puesta, por favor? ¿No? Okay, so esta mujer de 37 años, otra niña de 37 años, Evelyn Hamilton, le compró una marihuana a un tipo que obviamente vende pasto en el vecindario, y entonces ella viene y se lo guarda en el Brasil. Cuando se va a fumar su primer tabaco, saca la bolsita que compró y se da cuenta de que había pagado actually $40 por una marihuana de menos calidad de la que ella esperaba. No, ella quería. Parece que salió una vaina que eran puro palo y semilla nada más. Sí. Anyway, cuando ella se dio cuenta de que le había comprado marihuana de baja calidad por sus $40, hizo lo que haría cualquier ciudadano responsable, llamó a la policía. Me estafaron. Now, the problem, esto es en Texas. En Texas no es legal la marihuana. No. La policía llegó, ella le dijo la queja, la policía le dijo, ¿y usted tiene la marihuana falsa? Y dijo, la marihuana barata. ¡Sí, aquí está, oficial! Pues ahí mismo se la llevaron presa. ¡Ay, María, qué inteligente! Pero, ¿cómo va a ser, hermano? Ella dice que cómo va a ser que la arrestaron, que ella estaba quejándose que they sold her low quality drugs. Reportando que estaba en servicio al cliente. Qué espantalo. Estas son las cosas que yo creo que hacen el día de un policía un poco más brillante, a little brighter. Sí, you know. Consumer affairs. Start with the day with a smile. Yo sé que estamos tarde, pero oye, en Murcia, España. Murcia. Las autoridades están todavía investigando exactamente, pero bueno, es acerca de la muerte de un hombre, otro niño de 30 años de edad, que decidió matarse, pero de una manera bastante extraña, cuando parece que los roommates de él salieron de fin de semana. Cuando regresan, encuentran el cuerpo muerto de este muchacho. Entonces, aparentemente, when they found, you know, his body, y tenía una pistola, y la pistola estaba amarrada a su órgano masculino. ¿Amarrada ahí? Sí. The man actually died of a single gunshot wound. And, pero, ¿cómo? ¿Tú crees que fue que...? El hombre había estado muerto varios días antes de que fuera descubierto su cuerpo. And he just wanted to commit suicide. Oh, lo que, ¿para qué se amarró la vaina de allá abajo? Por eso yo digo que será que él vio la película esa que hicimos de... Se va haciendo el movie, something like that, ¿o no? Ajá, ¿qué era lo que había? ¿Había una Porque al principio había una escena donde salía yo amarrado de una vaina. Ajá. De que me estaban torturando y la tortura era que me ponían una jeva a bailar belly dancing frente a mí. Ajá. Yo tenía un rifle amarrado de ahí.
en el momento que uno se pone demasiado contento, el rifle se dispara. Se jala el gatillo. Dionle, bueno, ¿y eso era algo como una fantasía que tú tenías o algún sueño recurrente? No, fue que sí, yo escribí la escena por el dibujito. De chiquito, uno de los primeros dibujos, a uno le enseñaban con muchos dibujos funny. Ajá. Right. Y entonces yo vi un dibujo de un tipo como amarrado con un rifle, you know, y con un hilito amarrado de ahí, sí. Y una jeva de que bailando, haciéndole un striptease al frente. I always thought of that. That's why I wrote it. Okay, so, ¿ya? Yeah? Okay, las otras las digo más adelante, because there's a lot of great stuff over here. Ahora, ahora mismo vamos a ver si alguien piensa de que entre todo este relajo, hubo una noticia falsa. Con la credibilidad noticiosa que tenemos nosotros, tío. Ay, señor Jorge, buen día. Jorge. Jorge. Luis Menecho. ¿Qué dice? Adelante. Sí, es de la noticia falsa, es la que dijo Speedy, del anillo que se le perdió. All right. Al señor y regresó. All right, señores. ¿Cree que esa es la noticia falsa de hoy? Esa es cierta. Esa es cierta, dice el niño. ¿Es cierta que es falsa? No. Gracias, Jorgito. Ay, sí, buen día. Mañana bregamos. Entonces, el Ambiori, vamos a ver, Ambiori. ¿Qué dice? Adelante, el cacique Ambiorix. Dígame. Esto es un programa demasiado con un programa que no se puede ver una noticia falsa. Claro, credibilidad se llama la palabra. Yo sé que es difícil de pronunciar. Credibilidad se dice eso. ¿Qué te crees entonces, Ambiori? No hay noticia falsa. Dice Ambiori que no hay noticia falsa en el día de hoy. ¡No hay noticia falsa, Ambiori! Acabas de ganar un paquete familiar para ir a Mountain Creek a gozar con la familia. Muy bien. ¿Va a ir para Mountain Creek a gozar, no? Mountain Creek, caramba, se goza, ¿eh? Hombre, claro que sí. Sí, señor. No te vayas, Biori, gracias por escuchar. ¿Con la familia? Sí, señor. A Mountain Creek a gozar. No te vayas, Biori, thank you. All right, very nice. You too, go to Mountain Creek y refresquese. Ay, very nice, you have a good time. Ya mismo venimos con más, no se vaya nadie. Buenos días, qué maldito choma, güey. Diablo. Préndelo, préndelo, gózalo, gózalo. El Luis Jiménez Show. Prendelo, Show. Levántate, papá. Llegó el abusador repartiéndote cosas. Ve y dile a la comay y a la vieja chucha. Ahora sí es verdad que van a coger lucha. El show número uno en la radio, un tsunami. Comiéndose a todo el mundazo como rueda de salami. Con el corillo más monstruo de todos los monstruos. Nos juntamos para rockear como si fuéramos Voltron. Dando piquete, acabando con los malditos. En la calle nos conocen como los tapajosicos. Luis Jiménez como los Thundercats. Él llegó. Antes la tenía chiquita, pero hizo como Dios. No, la sacó el Thunder cagó. Y sacó una maldita antena que el cielo se nubló. San Pedro se quejó, pero cuando escuchó, dijo: súbeme ese radio que mi show ya empezó. El show de Luis Jiménez presenta. En este día tan especial, las palabras del reverendo Pichi. ¡Vaya, vaya, vaya! Señoras y señores, en este día de hoy, que la humanidad entera está pendiente a ese evento que va a ocurrir en los cielos del mundo. Sí. Es el día del gran Mitsubishi Solar. ¿Dónde? No. Eclipse, señor. Eclipse. Sí. Mitsubishi Eclipse Solar. No. El día de hoy. No. Usted está ordenado. Usted es un ministro ordenado. Usted... ¿Eh? No. Yo no soy ministro ordenado. Esta es mi iglesia y aquí el que ordena soy yo. Yo preguntando. Okay. Hablando de ministro ordenado. ¿Qué pasó con mi desayuno? Hace 2 horas que he ordenado un desayuno que no me ha llegado. Viene ahí el muchacho y dice que hay tráfico. Vamos a callarnos la boca. Porque su reverendo Pichi tiene algo muy importante que decir en el día de hoy. Señoras y señores, he descubierto en mi propio pellejo, en mi propio ser, uy, en este cuerpo,
que es un barco que Dios me ha dado para atravesar los mares de la vida. Diablo, qué lindo. Escríbeme eso. Lo voy a tuitear. Tuitealo con mi nombre. Bueno, crédito. ¿No fuiste tú? A ver. Va. Tómelo copia. Dale, pichi, dale. No. En este día de hoy me he dado cuenta yo de que la tecnología, oiga, es oficialmente satánica. Oiga, está boteando lo que está. ¡La tecnología es satánica! La tecnología. ¡Ay! ¿Qué? La tecnología es satánica. ¿Y qué tiene que ver Satanás con la tecnología? Sí, sí. Miren lo que, y se lo estoy diciendo, esto es un testimonio. Un testimonio. Saluda a Boca Chula. ¿Qué pasó? Dando de testimonio. Saluda a Boca Chula. Que no. Un testimonio que estoy dando yo basado en mi propia experiencia. Okay. La ciencia está muy avanzada y esto lo que está llevándonos a la perdición, al pecado, al satanismo, a los caminos del diablo. No, señor. Recientemente, este es un reverendo pichi, o sea, yo me hice una operación de esas láser. Láser. Y he descubierto que esas operaciones de los ojos, operaciones de los ojos para dejar de usar espejuelos. Sí, porque usted usaba lente antes. No son otra cosa que un camino hacia el pecado. ¿El láser es un camino hacia el pecado? El láser es por la serpiente que es Satanás. Estoy huyendo de eso. Yo pero no. Porque usted dice que la operación de los ojos, ¿cómo es? La láser es satánica. Claro. ¡Te voy a decir por qué! Ok, pero cálmese. ¡No me dudes! Tranquilícese. ¡No dudes la palabra de él! No. Pero, ey, tanto ya. Griterío. Para vender, okay, tío. Está bien, resulta que me dice, yo estaba casi ciego. Con unos malditos espejuelos que le llaman trasero de botella. Sí, me acuerdo. Entonces, yo quería dejar de usar esos instrumentos tan feos que tenía yo en los ojos. Parecía que yo estaba examinando, ¿cómo se llama? Microbio. Sí. Okay. De tan gordo que tenía yo en los espejuelos. Me voy y me hago la operación. Fue supuestamente exitosa, según creía yo. Y me he dado cuenta que esto ahora es el instrumento, mis ojos son ahora el instrumento de pecado. Estaba yo por arrancarme los ojos. Lo que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Entonces no puede ver? Para mejorar la vista. Me di cuenta que iba a quedar ciego si hacía eso. Pero ve demasiado, que usted ve demasiado ahora. Con señoras y señores, el pecado está en mis ojos ahora mismo. Mire, por ejemplo, desde que me hice esa operación. Yo ahora le estoy hablando a ustedes y ¿saben qué yo estoy viendo? ¿Qué? Dos hormiguitas apareándose. Aquí en el pulpito mío. En el pulpito. En el pulpito, perdón. Aquí en mi mismo pulpito estoy viendo. Una ensalada de pulpo es buena. Sí, mi corazón pulpita por una ensalada de pulpito. ¡No sean ignorantes! El pulpito es un hijo del pulpo, chiquito. Eso es el pulpito. Ok, ya. Sí, acabo de enterar que la vaina donde yo hablo se llama el púlpito. Ok. Sí, sí. No está viendo demasiado pecado. Le estoy diciendo que desde que me hice esa operación ahora veo todos los pecados del mundo. Ahora mismo saben que estoy viendo. ¿Qué más ve? Ahora mismo estoy yo mirando a la fila número 32 y ahora entiendo lo que mi staff habla todos los días. Ajá. La mal sentada de la 32. Le estoy viendo los gistros. A la rubia de la fila 32. El trajecito verde. No, la de al lado. La florecita. Pero ¿y cómo usted ve si eso está allá atrás en lo último? Allá? Porque me hice una operación satánica en los ojos. Eso está en lo oscuro allá, eso está en lo oscuro. Exacto. Yo le estoy viendo los gistros de ella en lo oscuro y todo. El hoyito en lo oscuro. Sí, no está viendo claro. Lo más oscurito se le ve clarito. Así que estos ojos pecadores. Sí. Definitivamente son un producto de la tecnología satánica que existe hoy en día. Bueno. No, pero yo vi que usted había llegado. Usted estaba de viaje, era. ¡Estaba yo! ¡En un peregrinaje! Estaba yo en un peregrinaje. ¿Dónde estaba? Estaba yo en un peregrinaje. ¡Cállese la boca! ¿No? Preguntando mucho. Espérese.
Señoras y señores, a raíz de esto, dije yo, tengo que salir a tomar control de mi vida. Ajá. Tengo que limpiar mi vida, tengo que hacer una... Tengo que enmendar todos mis pecados. Enmendar sí, todos sus pecados. Por eso salí yo en un peregrinaje. Y entonces he adquirido un polvo que hace milagros. ¿Un polvo que hace milagros? Sí. ¿Qué milagros hace? No, no, esta señora se llama Milagro. Y hace un polvo buenísimo. Que da la casualidad que aparte de purificar su espíritu, también es buenísimo para adorar, ¿viste? También. Muy bueno. Hey. El polvo que hace milagro. Pero he decidido que este polvo tenemos que tenerlo aquí en el templo y distribuirlo a todos los infeligreses que nos siguen. Sí. Es por eso que a partir de este domingo el reverendo Pichi va a ofrecer este polvo milagroso. O sea, es el polvo, se llama el polvo de enmienda. ¿El polvo de enmienda? Sí. Sí, porque te lo echa y para arreglar, para enmiendar su vida, para arreglarla. Oh. Este domingo venga a buscar el polvo de enmienda aquí, en el templo reverendo Pichi. Y se unta eso. ¿Cómo es la vaina? Se huele. Así tiene que usted echar. Te viene y echa su polvo de enmienda en agua y se baña con el polvo de enmienda el cuerpo entero. Y perdón, que usted dijo, disculpe, de un peregrinaje, yo he oído que la gente va a la selva a buscar el té ese de ayahuasca y vaina. Sí. ¿A dónde fue usted a buscar este polvo milagroso? ¡El polvo de enmienda! Tengo aquí, yo fui a un sitio muy exótico. Ajá. Deja ver si puedo pronunciar bien el nombre. Dountoun. Una localidad exótica, una selva. En Japón, para allá. Dountoun. Dountoun. Mira a ver si lo estoy pronunciando bien. Ahí dice Downtown. En Downtown. Conseguí este pueblo milagroso. ¡Qué animal! Y me voy escupiéndole la bendición a todos ustedes. Eso es la vida santa. Eso es la vida santa. Eso es la vida santa. Hasta aquí el reverendo Pichi. Una vez yo fui a una iglesia, habían dos viejas ahí, y tenían los pies encima del banco del frente, ¿tú me entiendes? Yeah. Como por la parte de atrás, y había una rana. What? En la cima, en... So, había dos señores en la iglesia. Exactamente, había una rana en el banco detrás, en la parte del banco detrás, yeah. Y ella le estaba haciendo así como con el pie, yo rana, yo rana. Vale, el pastor vaya. Que estaba en la tarima, yeah. La escuchó y dijo, esas señoras están hablando en lengua. ¡Chorrana! Y empezaron la vieja. ¡Ay, qué rana mamansa! ¡Qué rana mamansa! ¡Qué rana mamansa! Te lo juro, Que se muera Huevín. Empezaron la vieja. ¡Ay, qué rana mamansa! ¡Qué rana mamansa! ¡Están hablando en lengua! ¡Esto es un milagro! El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.